Queridos amigos y amigas, el salmo de hoy es el Salmo 148 y me gustaría destacar los versículos 3 y 14. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime. Su majestad es sobre la tierra y cielos. Él es el poderío de su pueblo, la alabanza de todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Resumen de este salmo. El salmista nos invita a alabar a Dios por su poder creador y por su majestad. En esta lectura yo puedo aprender que si todas las criaturas, animadas e inanimadas, alaban a Dios, mi vida entonces debe ser una constante alabanza al Señor Todopoderoso. La lectura de hoy es importante porque una persona que alaba a Dios siempre es una persona más feliz. ¿Más agradecida? Pues la alabanza nos aparta de las limitaciones de nuestros problemas y nos eleva a las alturas de la presencia de Dios. ¿Hay alguna cosa incomodando tu corazón? ¿Hay alguna cosa que se está te deja inquieta tu mente? Entrégale a Él todo eso. Alábalo. Dios puede transformar las situaciones y, sobre todo, Dios quiere transformar tu vida. Bendiciones.